Muy bien, ya tengo todo el audio editado. Ahora, aquí es donde voy a ir añadiendo las fotos y los vídeos que yo quiero. Voy a ir aquí a darle a medios, aquí en cámara. Entonces me voy a añadir un pequeño fragmento de vídeo que hice en la cocina, de cual extraeré una pequeña parte. De este me sugiere hacer una copia para convertirlo a la resolución apropiada. Ella se encarga de hacerlo. Y voy a añadir unas cuantas imágenes que tomé de la naranja y de la manzana. Con estas voy a tener suficiente. Y estos son los elementos que voy a utilizar durante todo mi vídeo. Vas a ver, ahora vamos a coger una parte de este vídeo. Solo nos va a interesar que no tenga audio, así que lo voy a silenciar. Eso es. Y va a ser solo al inicio de todo. Así que tengo por aquí un pequeño plano que puede valer, que es desde por aquí. Aquí voy a hacer el recorte. Hop. Dividir. Tijerita. Dividir en el cabezal. Retiro la parte que me sobra. Continúa con ese vídeo. Y lo quiero hasta aquí, que es cuando va a empezar la conversación. Hasta ahí. Ahí lo vuelvo a dividir. Y no solo lo voy a dividir en este caso, sino que voy a utilizar esta otra función, que es dividir e insertar cuadro congelado, porque ese cuadro me interesa para reutilizarlo. Entonces me he hecho un fragmento, el cuadro congelado, esa foto, esa captura, y este otro fragmento que también me sobra, a la papelera. Ya lo tengo. Observa, esto puede ser un poco como el inicio. Por aquí. Aquí vamos a poner ahora el título, mientras se va acercando. Luego va a empezar a hablar una de las frutas. Y aquí vamos a ir colocando los audios. Eso es. Y ajustando quién habla y la duración. Mira, voy a hacer una pequeña prueba y luego ya te muestro cómo va quedando. Aquí el que habla es la manzana y aquí hay que ajustarlo bien, ¿ves? Entonces, este de aquí, el largo, el plano este, donde salen las dos, puede acabar aquí. Y ahora que hable la manzana. Eso es. Voy además a retocar un poco la imagen para que veas y también este zoom. Mira, este zoom lo podemos mejorar un poco, este vídeo. Como esta parte de la cocina no me interesa tanto. Aquí voy a utilizar esta función, le voy a decir cómo quiero la posición de inicio, que es esta, pues le voy a decir, mira, no, inicia mejor ya desde aquí. Y cómo quiero que termine, igual. Entonces, así, aquí verás que va a cambiar cómo se resuelve. Paneo y zoom, muy interesante. Excluyo la parte que no me interesa. Aquí es donde hablan los dos, hasta ahí puede valer. Aquí la manzana, esto le vamos a dar un poquito de zoom también, y después ya reutilizaremos esta imagen, así que toco aquí. Hop. Aquí quiero que sea igual en todo momento, es estático, va a ser como un plano. Ahí queda la manzana hablando y la duración de este pequeño clip hasta aquí. Ahora va a hablar la naranja. A mí me gustaría que estén enfrentadas, entonces a esta le voy a aplicar una asimetría. Gráficos de clip, no, no es esto. Es aquí, en el giro, una asimetría de espejo. Eso es, para que vea la manzana, por así decirlo. Y también el paneo y zoom. Aquí tengo que tocar. Hop. Le digo que sea igual. Estos van a ser los dos clips que voy a ir intercambiando. Ahora ya simplemente voy a ir ajustando esto. ¿Vale? En un segundo te muestro cómo va quedando. Pues mira, ahora la cosa va más o menos así. Ahí aparecería un título, hay que ponerlo. Ahí como puedes ver me he equivocado. Además me interesa un plano más largo con esta. Así que lo que voy a hacer es un retoque aquí, haciendo un duplicar hop.
Y esta de aquí la voy a colocar a continuación de la anterior. Y en esta le voy a hacer como un primer plano a la naranja, para que hable una parte del audio de forma más cercana y otra con un plano más abierto. Ahora tengo que recolocar estos audios, seguiré reajustando y seguiré poniendo, duplicando y poniendo las imágenes. Ahora te muestro ya el final.